Ciudad de México, El Universal. Guión Marta Lucía Micher, senadora de Morena y presidente de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, pidió a la bancada del PAN una investigación interna del senador Ismael García Cabeza de Vaca, quien fue exhibido en una conversación de carácter sexual, y quien podría estar relacionado con tratantes de personas. Este es un tema no es de disculpa, es un tema de una investigación interna en Acción Nacional para ver qué está pasando y luego vemos qué sigue, porque capaz que no nos hemos dado cuenta quienes estamos ahí, es muy delicado, dijo en entrevista. La senadora aseguró que el senador tiene que aclarar que no forma parte de una red de trata, pero sobre todo que no tiene ninguna vinculación con quien le envió esta fotografía. Qué bonito que hagan ese tipo de prácticas y que le parezca natural, al referirse a nosotras así, estar buscando al padrote, de estar actuando de manera que me parece poco ética y de doble moral, que realmente preocupa. Porque si alguien se rasga las vestiduras con los principios, la familia, es Acción Nacional, y ahora resulta que tenemos a un senador que de alguna manera no representa los intereses de la sociedad, declaró la senadora. Micher aseguró que las senadoras y los senadores no pueden permitir esos comportamientos, ni ningún acto discriminatorio, ninguna frase o acción misógina, porque nosotros representamos a nuestra sociedad que está en contra de esas prácticas misóginas y de la trata de personas, refirió.